¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Un Mundo Alucinante, que es un programa de libros y sobre libros. ¿Se acuerdan que cuando comenzábamos nosotros esta serie de Un Mundo Alucinante, le citaba a San Agustín? San Agustín decía que cuando uno reza, habla con Dios, pero cuando uno lee, es Dios el que habla con uno. Quizás esa es la mejor definición de lo que significa la lectura como un territorio prácticamente sagrado. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Ustedes me preguntarán, ¿y qué hace el presidente del Banco Central del Paraguay en un programa de libros? Sí, va a estar con nosotros José Cantero, presidente del Banco Central, no para hablar de la macroeconomía, no para hablar del dólar, sino en otra faceta. Él escribió un libro sobre un gran filósofo, sobre Sócrates. Nos va a explicar por qué Sócrates tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Y comenzamos inmediatamente con nuestro habitual recorrido por biblioteca. Vamos hasta Canadá, a Toronto. Ustedes saben que allá en Canadá esta biblioteca está considerada como la mayor en tamaño de todo el país. Posee una mayor circulación de sus fondos, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuándo fue fundada la Biblioteca de Toronto en Canadá? Como biblioteca del Instituto de Mecánica de Toronto en el siglo XIX, 1830, está por cumplir, por cierto, 200 años. En la actualidad, la Biblioteca Pública de Toronto comprende, atiendan bien, 98 bibliotecas de barrio, llegando con la lectura a la gente. Posee hasta 12 millones de ejemplares en sus colecciones, varias de gran valor testimonial y de contenido, la Biblioteca de Toronto en Canadá. Y si me preguntan a mí si tuviera que elegir entre las 10 películas clásicas que más me impresionaron, sin ninguna duda, El Ángel Azul. Les cuento la historia del Ángel Azul de 1930 con Marlene Dietrich. En realidad, como lo hacemos siempre, los párrafos a la pantalla, es originalmente un libro editado en el año 1905 de Heinrich Mann. Este libro se edita y se convierte en película en 1930. ¿Qué es El Ángel Azul? Era un cabaret. Entonces un grupo de estudiantes, después de clases, iba al cabaret a verla a una espectacular mujer. El profesor detecta eso y dice, no, yo voy a ir también exactamente para ver lo que significa eso, un espectáculo promiscuo, y por lo tanto salvar a mis estudiantes. Se va el profesor. Pero, ¿qué le ocurre cuando el profesor comienza a verla en el escenario a Marlene Dietrich? No les cuento más. El Ángel Azul, de 1930, un clásico entre los clásicos. Y enseguida, como les decía al principio, va a estar con nosotros José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre Sócrates y lo que significa hoy Sócrates. Por eso hicimos también un recorrido en cuanto a filosofía. ¿Qué dice la gente? ¿Una vez leíste libros de filosofía? Y depende, o sea, sí, no, últimamente no, antes sí. ¿Por qué? ¿De qué tipo de filósofo escuchaste, leíste alguna vez? No sé, lo más normal es Nietzsche, filosofía griega, lo más normal, nada fuera de lo común, no soy tampoco filósofo, o sea. Señora, ¿suele leer libros de filosofía? Sí, claro, por eso le digo, yo tengo una biblioteca muy, muy surtido y de filosofía, de todo un poco, pero una biblioteca riquísima. José Cantero escribió un libro sobre Sócrates. Sócrates, junto con Platón y Aristóteles, varios años antes de Cristo, se consideran como los precursores de la filosofía occidental, tal como la conocemos. Sócrates tiene aquella famosa frase que dice, conócete a ti mismo. Enseguida, ¿qué nos puede decir Sócrates a nosotros hoy? Nos explica José Cantero. Y como les decía al principio, está con nosotros hoy José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. No vamos a hablar del dólar ni del crecimiento económico. De una faceta interesantísima de José, escritor también sobre temas de filosofía. Sócrates, pensar como Sócrates. ¿Cómo te va, José? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un gran placer estar acá. Esta es la primera entrevista que tengo sobre el libro. Lo escribí hace 2 años. Y bueno, cuando uno escribe un libro en Paraguay, siempre dice, bueno, esto va a pasar
pero con mucho gusto, me comentaron de la invitación y muy gustoso para compartir algunas ideas. Apasionante, lo leí el libro. En primer lugar, ¿por qué elegiste a Sócrates? Y fue decantando todo y Sócrates fue una introspección mía. Sócrates es la base del pensamiento, es el... Si pensamos un poquito, lo vemos un poco distante. Uh-huh. El ser humano tiene 200.000 años de uh-huh. existencia en la vida. Esto ocurrió 2.400 uh-huh. años atrás. Si dividimos entre 7, uh-huh. sería como algo que ocurrió hoy. Es algo tan cercano, pero a la vez tan lejano de toda esa enseñanza que nos deja. Y yo creo que la principal enseñanza hoy es que estamos demasiado alejados de nuestro cerebro, de nuestra propia introspección, y lo que hacemos todos los días es acercarnos y cada minuto estamos viendo el teléfono. Uh-huh. Pero Sócrates lo que plantea es que cada tanto uno tiene que cuestionarse, hacer una introspección mental y tener a la mente y al pensamiento como un espejo, y uno se tiene que mirar ahí cada tanto. Y hoy en día estamos muy alejados, y en la medida en que me fui aproximando a toda esta forma de pensar, que me llevó en el tiempo comprar una biblioteca antes de escribir, para mí fue un proceso muy enriquecedor y sigue siendo, porque es un libro que también lo escribí para mí, lo escribo para mis hijos. Sí. Lo dedico a ellos, pero también de tanto en tanto me zambullo cuando en este mundo de tantas vicisitudes, de tantos temas, es un refugio también. Para mí suelo agarrar, miro unas cuantas páginas de los temas, porque escribí pensando que es como una caja de herramientas, y de tanto en tanto saco una y trato de... Muy útil, por cierto. Hablabas en un momento, vamos, muy gráficamente mostrando el celular. Sí. Decís, estamos muy alejados de nosotros mismos. ¿En qué sentido y qué nos puede decir Sócrates al respecto? Y te digo, yo cuando, y eso lo digo al comenzar el libro, cuando terminé el colegio, terminé sin saber que tenía un cerebro. Terminé el colegio y también mi estudio universitario sin saber que tenía una capacidad racional y que existen herramientas demasiado prácticas y fáciles que pueden ser enseñadas a un niño o a alguien de la NASA para pensar de forma mejor. Y esa caja de herramientas es la que se presenta en el libro. Y ahí tocaste un tema también clave que me parece importante, el tema de los tiempos. Me pareció tan interesante esa división que vos haces entre, por un lado, está el tiempo neutro. Por otro lado, está el tiempo muerto y por otro lado está el tiempo vivo. ¿Qué significa cada uno de esos tiempos en nuestra vida? Y para pensar en el caso de todo este pensamiento de Sócrates, desde los 40 años, él tiene un cambio en su vida y a partir de, y después voy a comentar qué ocurrió, y hasta los 70 que él vivió, aproximadamente 40, 70, todo el pensamiento socrático cobra fuerza. Y ese pensamiento ocurre en el momento más hostil del mundo antiguo, que fue la guerra del Peloponeso, que fue una guerra de 30 años. Y uno puede pensar, bueno, cuando hay una tormenta afuera, cuando llueve o cuando las cosas están mal, uno automáticamente nuestra mente o entra en depresión o... se distancia de esos eventos, entra en un conflicto mental. Pero en el caso de Sócrates, él vivió el caos, el declive de Atenas, el declive de toda una cultura, y a pesar de todo eso, en todo ese tiempo, él tuvo una acción muy positiva. O sea, esa es la parte activa del tiempo, que independientemente de lo que suceda exteriormente y todas las vicisitudes, él fue capaz de prender el cerebro, pero de una forma muy constructiva, que
que le llevó a crear todo este cuerpo y este sistema filosófico, mientras que otros se abatían o eran sus cabezas eran totalmente consumidas por todo lo que ocurría. Y esa es una resiliencia mental, la capacidad de tener esa fortaleza. A pesar de los obstáculos y las tormentas. A pesar de todos los obstáculos, de las tormentas, tener una cabeza fuerte y que la sociedad tenga una cabeza fuerte es importante. Quizás hay culturas que no le leyeron a Sócrates, uh-huh. pero como sociedad pueden enfrentar un tsunami, uh-huh. pueden enfrentar un declive de su economía, pero la economía, la gente no entra en pavor, uh-huh. las expectativas no se derrumban, y eso ocurre porque las mentes son resilientes, y en el caso de Sócrates, él fue una persona muy resiliente mentalmente porque tenía activo algo muy importante, tenían on, la curiosidad. La curiosidad es uno de los valores, es lo que mantiene la mente joven, es lo que hace que uno pueda crecer como persona, construir conocimientos, y al combinar con otros valores del pensamiento, fue capaz de dejar todo un pensamiento occidental, que como algunos dicen, todo lo que vino después fue como una anotación al pie de la página. Y hay una frase de él, dos, que quiero recordar. ¿Qué nos puede decir a la sociedad de hoy, conócete a ti mismo? Sí, cuando él tenía 40 años, aproxima a un amigo, uh-huh. y le dice a él, me fui a Delfos, hablé con la Pitia, la sacerdotisa, y la sacerdotisa me dijo, le pregunté quién era el hombre más sabio del mundo, uh-huh. y me dijo que eras vos. O sea, si hoy viene una persona y te dice que vos sos el hombre más sabio del mundo, uh-huh. es probablemente te arrope de arrogancia, de egocentrismo, uh-huh. Quizás te vuelvas una persona muy engreída, un sábelo todo, y hasta quizás cobres por las charlas que des. Uh-huh. Pero en el caso de Sócrates, él dudó. Salomón le pidió a Dios ser el más sabio. En el caso de Sócrates, un amigo le dice que su Dios le había dicho que él era el más sabio, y él duda de eso y pone a prueba desde los 40 años aproximadamente hasta que lo sentencian a muerte a los 70, pone en duda eso y encuentra la misión de su vida. Y esa misión era probar si lo que dijo Dios, su Dios, era cierto o no, y entonces él comienza una travesía. Encontrando su misión, tener una misión en la vida es lo que nos da capacidad de pensamiento. Aquel que no encuentra su misión en la vida, se divaga, la mente divaga. ¿Y la misión que él se encontró? La misión que él se encontró fue, por ejemplo, con un militar, un uh-huh. estratega, ¿qué es el coraje? Uh-huh. Y finalmente, y con un artista o con un escultor, ¿qué es la belleza? Uh-huh. Y así fue explorando para ver si realmente el especialista máximo en lo que es la estrategia sabe lo que es coraje, y él fue comprendiendo que esas personas no sabían realmente lo que pensaban saber, y él, desconociendo que sabía, sabiendo que desconocía, validaba eso. Entonces, él llegó a la conclusión de que quizás él sabía más de los demás porque él sabía que no sabía, mientras los otros creían saber, pero él encuentra así su vida y en ese proceso genera uno de los métodos de pensamiento también muy importantes, de que las ideas, uno tiene que, supongamos que la idea está acá, sí. y el dogmatismo dice que a esa idea no se le puede mirar porque ya es una verdad absoluta. El dogmatismo puede venir o de la religión, o del poder político, o de una creencia. Y al no ser rebatido, uno no puede jugar con esa idea. Y Sócrates lo que hizo fue jugar con las ideas y ver, comenzar a pinchar cada una de ellas y lo hizo a través del pensamiento visual, la metáfora, de contraejemplos,
de ejemplos, de analogías. Y ahí viene aquello de yo solo sé que no sé nada. Exactamente, porque finalmente lo que sabemos desde el pensamiento inductivo es probabilístico, en el sentido de que lo que yo sé hoy y lo rebato, esta tesis se convierte en antítesis, en síntesis, y esta síntesis eventualmente se convierte en una tesis, pero puede ser rebatida. Entonces lo que yo hoy sé es una plataforma más alta y más segura de lo que yo antes creía saber. Pero a través de la curiosidad y de este método, yo puedo seguir rebatiendo. Y tengo que tener una mente muy abierta y también tengo que tener un sistema de pensamiento colectivo para seguir ese proceso ascendente. Entonces, probablemente no estamos llegando a un sistema donde no sabemos nada, sino a un crecimiento continuo, y ese crecimiento continuo es lo que como persona nos hace crecer. Ha sido un placer enorme. Yo les recomiendo pensar como Sócrates, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, en esta otra dimensión. Muchísimas gracias, José. Es un gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Carlos. Seguimos enseguida. ¿Alguna vez leíste algún libro de filosofía, algo que tenga que ver con un filósofo? No, suelo leer más libros de frases así que me inspiren a lanzarme nuevas oportunidades, todo así para encontrarme a mí misma. ¿Escuchaste alguna vez de Aristóteles, Platón? Sí, muchas veces escuché. ¿Y nunca leíste nada de ellos? No, pero siempre estuve interesada, pero también primero preferí encontrarme a mí misma y todo eso con hermosas frases. El fútbol es más que un deporte,
es una pasión que a través del festejo de un gol de un club o una selección rompe barreras y une a los fanáticos. El Museo del Fútbol Sudamericano en la sede de la Conmebol conmemora estos grandes encuentros con una rica historia. Le mostramos a la gente los títulos, los logros, los hechos más relevantes ganados por los países de la Conmebol, y esto mostramos a nivel mundial. 10 países, 2 océanos y una gran pasión son las características del fútbol sudamericano. Cada gol es glorioso para un jugador y para cada hincha, y con el duro sacrificio que logra el éxito, ganar alguna copa. Aquellos trofeos que fueron parte de la historia están en el museo. Iniciamos el recorrido del museo viendo todos los trofeos, ¿verdad? Tanto la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa. También desde el otro lado tenemos los hechos más resaltantes. Cómo se comenzó a jugar el fútbol, dónde se comenzó, los primeros equipos, los primeros partidos. Y todo esto también tenemos ahí al lado también la historia general de la Copa América. La Copa América que se comenzó a jugar en el año 1916. Grandes jugadores alguna vez en su vida formaron parte de pequeños equipos y con mucha dedicación fueron ascendiendo. La Conmebol no olvida a los clubes que formaron parte de cada país. Tenemos dos rampas. Una es la rampa del Atlántico, donde están equipos que pertenecen al lado del Atlántico. Te cito que son equipos de Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Del otro lado tenemos equipos que están del lado del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. En un alto porcentaje pregunta a nivel de selecciones. Te pregunta, por ejemplo, cuántas Copa de América ganó, en qué año ha ganado. Datos históricos que le vamos dando a los visitantes. Los equipos sudamericanos siempre se destacaron en los campeonatos mundiales. Brasil obtuvo 5 títulos, mientras que Uruguay y Argentina 2 cada uno. La sala de los campeones muestra el éxito de cada selección que conforma la Conmebol. Cada uno, por ejemplo, decirte viene un brasilero, se centra mucho en lo que es su país. Y también sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la Copa América, ¿verdad? Que también es el torneo a nivel de Sudamérica más importante del continente. El recorrido continúa en la sala dedicada a Copa Libertadores de América, un campeonato que mueve emociones y llena de orgullo desde 1960 hasta hoy. Ahí vamos a ver año por año los campeones de la Libertadores. Luego se fue agregando también con el correr de los años lo que hoy en día es la Copa Sudamericana, que se juega desde el año 2002. Sabemos que la Copa Libertadores de América es el torneo más importante a nivel de clubes que organiza la Conmebol. Y el primer campeón que fue el Peñarol de Uruguay. Una biblioteca futbolera forma parte de este rico acervo. Libros inspirados en grandes jugadores y clubes están disponibles para que cada visitante pueda darle una ojeada. Hay gente que, por ejemplo, no sabe mucho, ¿verdad? Y al salir del museo, por ejemplo, asombrado, recaba datos que él a lo mejor o ella no había sabido. Entonces nosotros le informamos detalle por detalle de lo que tenemos en el museo. Inclusive vienen chicos de colegio, de escuelas, donde hacen trabajo práctico, todo basado sobre fútbol. Para conocer más sobre la cultura futbolística, el Museo de la Conmebol abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Adentrarte al mundo de la pelota tiene una duración de 45 a 50 minutos con acceso gratuito.